No sé por qué aquí tiene que haber algo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver si hay otra prueba. Encontrarás la forma. Encontrarás la forma. Aquí hay algo. Hay algo que hay que activar, creo, ¿eh? Para poder avanzar, mira, ya hay un hueco. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver cómo se ve Senua. Hay que encender el fuego este. Sí. Es un fuego azul. Un fuego azul. Celeste. Vale. Mira, hemos desbloqueado. Ah, amigo. ¿Y esto? ¿Y esto es para apagarlo? Claro. Ya sé. Ya sabemos cómo funciona esto. Con el fuego. Cambiamos la realidad. O algo así. ¿Y esto? Sí. Ya. No pasaron la prueba. Vamos a ver de qué va la prueba, pero a mí me huele mal. Me huele bastante mal lo que tiene que haber aquí. Vale, a ver. Por ahí hay una salida, una puerta aquí. Hay voces. Un hueco por aquí que no lleva a ningún sitio. Supongo que ahí habrá algo. Eso es una puerta que hay que abrir seguramente. Aquí lo que pasa es que no creo que llegue Senua, ¿verdad? Hay que rodear esto por aquí. Aquí lo que habrá que hacer es lo contrario. Habrá que cerrar. Aquí habrá que cerrar esto. Vamos a probar. Habrá que quitar el fuego. Y al quitar el fuego, mira, ve, ahí está. Vemos esto. A ver. O quizás, ¿no? ¿Qué hemos hecho aquí? Vale. Hemos abierto un camino, creo. Ahí está. Un camino hacia un árbol. Que esto, supongo que esto contará para hacer el 100. Puede, no tengo ni idea, ¿eh? Hacer el 100%. O quizás simplemente. Pero no lo hemos hecho bien. Quizás simplemente es para. A ver. Vale. En este lugar, saben que a veces los hidden folks will take their children and leave another in their place. These children may look the same as their own, but will be dazed and far away, or ill-tempered. And you know then, you have a changeling in your house. Qué rayada. Qué rayada lo que cuentan las voces, eh. Vale, mirad, ¿veis? Ha cambiado. Ha cambiado, me parece que la vaina esta. A ver. Ahora habrá que pasar por aquí, digo yo. No creo que sea. A ver. Supongo que hay que pasar ahora por aquí. Vamos a atravesar ya la puerta esta. Y vamos a ver qué hay por aquí. Aquí parece que poca cosa, ¿no?
beguiled. This could still be a trick. It could still be a trick. Vale. Hay luz abajo. Hay que ir por ahí. ¿Y ahí qué hay? ¿Esta parte? Nada, ¿no? Creo que hay que ir por el agua, ¿eh? No hay otra. Me la voy a jugar. Hay que bajar para seguir, a ver. A ver si se tira. Vamos allá. Puede ser un lugar especial. La cosa es que no sé. Sí, habrá que ir por aquí o por el otro lado. Vamos a ver por aquí qué hay. Aquí creo que no hay salida. Vale, aquí está tapado. Es el otro, en la otra parte. Madre mía, vamos a ver qué nos encontramos aquí. No sé lo largo que será el capítulo este, ¿eh? Llevamos ya una hora de vídeo. Mierda. Lo malo es si se nos apaga el fuego, tío. A ver. Vale, hay muertos bajo. Algo oscuro. Hay algo oscuro bajo del agua. Aquí no. ¿Qué es eso? Por aquí no puedo salir, ¿eh? Algo no va bien, aquí hay algo. Hay que moverse, hay que salir del agua. Sí, hay algo en el agua. Vale, aquí hay que desbloquear un camino. Supongo que para ir por allí. ¿Y esto qué es? Aquí hay algo. Pero no sé qué es lo que hay que hacer. No podemos subir, ¿no? De ninguna manera. No queda otra que pasar por aquí. Sí se puede, claro. Vamos a ver qué hay por aquí. Intentamos también buscar el pilar, porque debe de haber alguno. La salida es esa. Creo que hay que ir por ahí, pero primero hay que restablecer el camino. Hay que cambiarlo, mejor dicho. Y supongo que será activando esto. Ahora ya nos dejaré ir por arriba. Pero también está el tema este. Que no sé esto por qué sale así. Como que ahí... Sí, supongo que será... El fuego está ahí ardiendo por eso azul que se ve. No sé qué es exactamente. Debe de tener algún poder o algo. El agua. No se ve nada, parece. Pero brilla. Brilla mucho. Aquí habrá que encender esto, seguro. Esto es para ir donde estábamos. Yo creo que no hay nada. La verdad, no hay nada ahí. Es solo la luz esa. Así que hay que encender esto ahora. A ver qué pasa. Está encendido. Vale, ahora habrá que apagarlo, creo. Puede ser. Había que subir para encender esto. Ahora apagarlo. Y ya nos dejará pasar.
¿O no? Vamos a ver qué hay aquí. Por ahí, por ese hueco, creo que no podemos ir, ¿eh? Vamos a verlo, pero creo que no, ¿eh? A mí me da que no. Y esto apagarlo no se puede, ¿verdad? No, este es fijo. No, no creo que se pueda tirar Senua por ese hueco, ¿o sí? No, habrá que cambiarlo. Yo creo que sí. Hay que apagarlo. No hay de otra. Apagamos el fuego azul para volver a cambiar la vaina. A ver qué pasa. Vale, y ahora hay que tirarse por la cascada. Claro, había que activar la luz del camino. Y ahora ya hay que tirarse por la cascada. El problema es que ahora se nos va a apagar. Ah, no, es verdad. Claro, la podemos encender arriba. Vale, hay que pasar e ir rápido a encender la vaina esta. Mierda. Vale, hay que ir rápido ahora. Corre, 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 corre. Las voces. Hay que encender esto rápido para estar a salvo. Y aquí volvemos a tener esto, ¿vale? Hay que activar el puente con esto. Listo. La voz otra vez. La voz de oscuridad. La que representa la oscuridad. Ya la tenemos otra vez ahí, Clara. Hablándonos de nuevo. Una vez más. La peor voz del juego. La... Mira. Esto. Eso es para ir otra vez atrás. Donde estábamos, por ahí. Podemos ir por el agua. Buah, pedazo de caverna, eh. ¿Y cómo se ve? Es muy, muy oscuro el juego. Pero bueno, el juego es así. Es oscuro de per sí. No hay de otra. Creo que por aquí no, ¿eh? Mira, tenemos un pilar. Creo que hay que bajar. Espérate un momento. Es que a ver si bajamos y nos perdemos el pilar. No quiero perderme el pilar. A ver un momento. Me dice de que por ahí puedo... A ver, puedo ir. Ah, vale, es por aquí. Casi la liamos, ¿eh? Vamos a ir al pilar. Es que quiero farmearlos todos. Todos los pilares. A ver, ¿qué es esto? Vale, estamos farmeándolos todos, ¿eh? De momento. Grettir wanted the sword that was buried in Carr's Howe and would not be deterred from seeking it. He broke the mound open and started digging until he reached the timber props. By this time it was night. Audun warned him again not to continue, but Grettir threw down a rope and went inside the mound. No light penetrated it, and it reeked of death. But he persisted in exploring. El temerario. Me dudo temerario, ¿eh? No tenía miedo a la muerte. Vamos a continuar. No hay otra que ir por bajo. Por donde hemos bajado antes, por aquí. Ahora aquí, a ver. Hay que ir con cuidado para no intentar dejarnos ningún pilar. Y... oír la historia. ¿Y eso? Una sombra. ¿Pero a dónde va? La oscuridad revela. Y no podemos ir. No jodas, hay que ir por el agua. Buah, chaval, no hay otra, ¿eh? Hay que jugársela por el agua. Sí.
hear you thinking. They can hear what we fear. Quiet now. Senua les ha mandado callar. Ahí, ahí estamos, Senua. Manda a callar las voces. They're testing me. Can feel that something is wrong. Can we turn back? Is it too late to turn back? The hidden folk have grown malicious. What's that noise? Cada vez nos encontramos algo diferente. Pues acerca, lo noto. Something is wrong. Algo va mal. Creo que al apagar esto la vamos a liar parda. Pero no hay forma de avanzar si no lo, si no quitamos el fuego. Lo sabía. Se abre, pero hay más oscuridad. El corazón de la oscuridad. A ver. Dios, ¿y esto? ¿Qué es esto? Wow. Vamos a pasar rápido. No me gusta este sitio. No me gusta. Mierda, el agua. Maldita sea el agua, tío. Sí, algo viene. Y nos vamos a quedar sin, sin, justamente sin de esto. A ver. Vale, que... mierda. Vale, vamos a intentar buscar aquí fuego. Uah, están todos ahí en el agua, tío. Senua, tú puedes. Intenta buscar agua. Estamos muertos por tu culpa. Aquí hay fuego. Uf, menos mal. Uf. Vale, ya podemos bajar por aquí. No, no hay. No, no hay pilar por ahora. Parece que no hay ninguno, ¿eh? Vamos a estar fijándonos en eso. Vale, es que hay que cruzar hacia allí. Madre mía, ya sí hay. Vamos, vamos hacia la luz. Mira, la sombra otra vez. Clasping her desperately, iron bands around her, dragging her down with them. Imploring eyes, outstretched hands, until they fall away into darkness, only to rise again. No, no puede ser, otra vez no. Vale, ahí hay, vale, hay fuego ahí. La vamos a liar otra vez. Yo buscaré el fuego. Mierda, esta está apagada. No podemos llegar. Ahí hay agua. A ver por aquí qué hay. Hay fuego por aquí, puede ser, ¿no? Sí, aquí hay fuego. Vale, vamos a tener que ir encendiendo todo. ¿Cómo han jugado con el fuego en esta parte, eh? Primero vamos a encender este de aquí para tenerlo más a mano, ¿vale? Y tener más luz. Esto ayudará a tener más luz. Ahora ya vamos por abajo. Sí, vamos por abajo. Vamos por aquí ahora. El pilarín. Vale, el pilarico por aquí no está. El pilarico. En busca del próximo pilar. Aquí es donde estábamos, así que lo que hay que hacer es ir atrás. Me parece que toca ir por el agua. Vamos a ir
Ah, mierda, no. Mierda, no, no, no puede ser. Espérate. Claro. No, para pasar nos quedamos sin el fuego. What the fuck, nos quedamos sin el fuego, tío. ¿Cómo hacemos para ir con el fuego de... Guau, qué liada. Vale, tiene que haber una... No, no, no puede ser. Tiene que haber una forma de bajar por el agua con el fuego. Tiene que haber otra bajada. Espérate. Tiene que haber otra bajada. O otra forma de bajar al agua sin pasar por la maldita catarata. Lo tiene que haber, tío. A ver. Yo creo que será un camino oculto. El problema es que no sé por dónde. Vale, un momento. Porque hemos llegado aquí. Hemos bajado por ahí, pero no se puede bajar por el agua. No habrá que ir por el agua con oscuridad máxima. Es que yo creo que la vamos a liar. Porque aquí no se puede bajar, ¿no? Lo deja. Vale. Atrás. Es que en esta parte no podemos... A ver, ¿y por aquí? Claro, por aquí es donde estábamos. Ah, ¿cómo lo hacemos? Hemos cogido esto. Creo que hay que llegar rápido. Hay que pasar por el agua. Nos van a reventar, ya os lo digo. Hay que ir rápido hasta aquella. ¿No lo veis? Supongo que podré llegar. There is a path, yes. Follow it. The path of light. Camino sin el fuego, madre mía, corre. Pues había, hay que pasar sin el fuego. Menos mal que no ha pasado nada. Ahora hay que ir por allá. O a las voces, Ahora sí que hay que ir por aquí con el fuego. Madre mía, cómo se oye, tío. Se oye por todos lados las voces. Es una barbaridad. Lo que va a haber ahora va a ser una locura. Ah, pues no. Pensaba que iba a pasar como antes. ¿Ese ruido? Dios. ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Acabas de verme morir. She has to go through. You have to. No, this can't be right. It's the only way. She has to go through it. Go. Mierda. No, corre, 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 corre. Vete, 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 vete. Del agua. Casi. Se ha quedado sin el fuego. Vaya tela. Buah. Hay que ir por ahí. No parece haber fuego ya. Vaya tela, ahora sin el fuego. Some things can only be done alone. No sunlight. Just the darkness. Oscuridad brutal. ¿Y esto? ¿No es nada? ¿Seguro? ¿No es nada? Aquí no hay nada.
Vamos a continuar por aquí. Who is that? I thought we were alone. La sombra. I thought we were alone. What is that? Is that? What are they doing? A ver quién es la sombra. Vamos a seguir. In the end, lies the beginning. Si hay al principio. Make your way, and you'll be rewarded. Rewarded. And if we don't make our way, they will kill us. No. Yes. Ya no podemos ir atrás, ¿eh? Si había algo, nos lo hemos dejado. Espero que no. A light. Hay una luz, sí. Coge luz. Grab the torch. Something needs to be done. What is this place? ¡Guau! ¡Qué pasada esto, ¿no? How is it possible? Too deep for this kind of beauty. Wow. Estamos como es como si estuviéramos fuera, tío. Who is that? It needs your help. They need our help to cross. Vale, un momento, vamos a intentar llegar aquí. Que creo que no se puede. Ah, sí, mira. Activemos este. A ver qué pasa. Vale, hemos hecho que pase por aquí y vaya por ese camino. Seguramente lo que haya que hacer es seguirlo. Pero un momento, porque aquí debe de haber un pilar o algo. Hay muchos posibles caminos donde ir. This is where we need to go. We need to find our path into that cavern. We have to get there. Vale, aquí hay que activar otra vaina de estas. Y para activar una vaina de estas, lo que hay que hacer es desactivar esto. Porque no hay otra, ¿no? La cascada. No, pues no hay manera de llegar a ella, creo. Y hay que no, vale, hay que tirarse por aquí. Vale, hay que bajar, no lo había visto. Vale, hay que bajar por aquí. Un momento. Eso de arriba. Mira, aquí hay otro. Hay que apagar este. Mira, tenemos un camino nuevo. Buah, es una barbarie las zonas, ¿eh? Las zonas son una pasada. Ahora se nos abrirá otro, supongo, otro camino, a ver. Sí, por aquí delante. Ah, pues no. Vale, hemos cambiado este sitio. O sea, ese de ahí. Ah, mira. Y podemos ya pasar por aquí. Y aquí tenemos un puente que va hacia allí. Para atravesarlo. Supongo que hay que volver. El problema es que subir por aquí no va a ser posible. A ver, ¿por dónde hay que tirar? Por arriba, supongo. Por aquí no. Y desactivar aquel. Ya, pero ¿cómo subimos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Vale, creo que hay que volver a activar alguno, ¿eh? A mí me parece que hay que volver a activar alguno. ¿Cuál? No lo sé. Creo que será este, puede ser. Pero vamos a activar este, a ver. Hay que ir jugando con los fuegos. Vale. Se ha cerrado este. No.
Parece que no ha cambiado nada, ¿no? No, ha vuelto esto. A ver. Ha vuelto esto. Que si vamos por arriba. A ver, ¿dónde podemos ir por arriba? Hasta aquí. Creo que hay que activar este. ¿Puede ser? Tener los dos activados para seguir avanzando. Es que no lo pillo. A ver. Vamos a probar. O tener los dos apagados. A ver ahora. Sí, mira. Hemos quedado el camino para cruzar hasta allí. Puede ser. Para arriba. Sí, mira. ¿Listo? Para mirar. Ah, mira, para dejar el fuego. Vale. Ya, pero a ver. Ahora... Esa figura... Mira, ahora puedo ir por bajo. El problema es... Hay que ir por ahí. Espérate. Hostia, claro, no puedo... No puedo activar... Claro, no puedo ahora ir por ahí. ¿No puedo bajar? No, ¿verdad? Ahora tengo que pasar al otro lado. Claro, es meter la antorcha, pasar al otro lado. Ahora la antorcha supone que la tengo allí para coger. Tengo que activar este. O sea, apagar el fuego de esta para pasar al otro lado, creo. A ver. Pedazo de puzzles, madre mía. Ahora no podemos ya... Exactamente. Ahora debería de dejarnos hacer esto. Ahora ya no podemos cruzar por ahí, pero podemos ir atrás. A ver. Claro, podemos cruzar por aquí. Porque hemos activado aquel, ¿no lo veis? Había que dejar la antorcha. Sí. Hay que intentar llegar ahí y cogerla. Vale, para llegar ahí hay que... Hay que apagar el fuego este, creo yo. No hay otra. A ver. Sí, mira. Hay que ir por aquí ahora. Seguramente llegaremos a la antorcha. Que nos estará esperando aquí. Oro. Mira la antorcha. Ha aparecido. Estaba claro. Ya. Ahora ya podemos continuar. Y para continuar, pues hay que darle a la vaina esta otra vez. Se supone. Y ya podemos pasar por allí. Ahora activamos esta para poder pasar por uno de estos dos caminos. Qué pasada esto, ¿eh? ¿Cómo lo han hecho? Qué guay. Una pasada. Se pierde, se encuentra. Lo que me extraña es que no haya ningún pilar, ¿eh? Supongo que por ahora no habrá ninguno. ¿Otra cueva? Pero por ahí. Por allí. A ver, ¿por dónde? Exacto, porque hemos vuelto aquí. ¿No será que hay que quitar esto? Espérate, a ver. ¿Puede ser? Ah, amigo, sí. Mira, 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 hay que ir por abajo. Por aquí creo que no habíamos ido, ¿eh? Go there. A path is open. Can she get through?
¿Esto dónde lleva? Otro camino. Sí, hay que continuar por aquí. Vaya patea. Madre mía, qué pateo. Vale, creo que aquí hay que dejar otra vez la antorcha. Para poder continuar, ¿eh? Sí, me parece a mí que sí. Vamos a intentar dejarla, a ver. Vamos a dejarla, a ver. Mira. A ver qué ha hecho. Mira. Vale, va hasta allí. La enciende. Hay que ir a la caverna. ¿Pero esto dónde va? Pues parece que lo hemos hecho bien. Tiene pinta, ¿no? De que lo hemos hecho bien. Hay que volver a la caverna, dice. No, debe de ser por aquí, ¿no? No me jodas. A la caverna esta, dice. A ver, espérate. It's getting dark. So dark. We are going into the darkness again. No. I don't want to go into the darkness again. I don't want to go into the darkness no, either. No, no, no. Stay again. Here. Stay here in the light. Otra vez la oscuridad. With eyes to see what might be. ¿Esto qué es? Let yourself be guided by us. Vale, estamos yendo bien, era por aquí. Lo lógico. Hay que bajar. Es que no se ve muy claro. Es muy, mucha oscuridad lo que se ve, ¿eh? Buah, es que es impresionante la oscuridad que hay aquí. No, sí, bonito es también, ¿eh? Es una barbaridad. Vamos a intentar ir hacia la luz, porque claro. The darkness held a question. Are you strong enough? She doesn't know the answer yet. Parece que hay que ir por ahí. But they will tear it from her mouth. Y hay que bajar por aquí. Ahora no hagas ruido. Es que no puedo. Los percibo. No puedo acacharme. ¿Qué hay aquí? Aquí tiene que haber algo. Lucha otra vez. Lo sabía. Mierda. Mierda. Buah, bien, vale. Vamos a acabar con todo rápido. ¿Ya está? Mierda. No me gusta esto, ¿eh? La luz oscura, tío. Otra vez. Para lo que se oye. Vale, se ilumina el camino, ¿eh? Hay que seguir la luz. Sigue la luz. Para sobrevivir. ¿Cómo se ve? A ver, ¿qué es esto? Ahí, sí, ahí abajo hay algo. Es que esto no se ve un carajo, tío. Aquí abajo. ¡Mierda! Joder. Ahí me ha asustado de verdad. No me lo esperaba esto. Dios, Dios. Madre mía. Me ha asustado, pero de verdad, Su puta madre, tío. Me salió de detrás. Y súper inesperadamente. Aquí hay algo. Mierda. Mierda. Vale, esto debe de ser el enemigo fuerte, ¿no? Supongo. Vale, esta me la he cargado normal. A
Madre mía, qué voces. Seguimos avanzando. Guau, wow, cómo se oye, tío. Guau, wow, cómo se oye. Vale. Mierda, me ha dado de... Mierda, me ha enganchado, tío. Es como si hubieran cosas, ¿no lo veis? No, son rocas. Es que parece que como si fueran mochilas, pero luego es como si se transformaran en rocas, ¿no? Fueran objetos. Pero no, son rocas. Guau, tío, ¿cómo se ve? Mirad, es que es... Es roca lo que hay, es piedra. Vale, es por aquí. Vamos a continuar. O just another trick from the hidden folk. Another trick. What do they want with us? Luring you in, keeping you here. Vamos a intentar pasar. ¿Cómo se ve Senua, eh? La cara y todo. Madre mía, es una pasada, tío. Buah, nos está esperando. Mierda. Buah. Espérate que viene el otro. Espérate que viene el otro. Va, ven, ven. Mierda. Es que cada combate es una brutalidad, ¿eh? Qué buena, Senua. Vale, ahora. Cuidado. Es que no me da tiempo a activar el foco. Es una locura, ¿eh? Nah, los combates son una locura, tío. Vale, vamos a activarlo. Porque son muy fuertes. Espérate que hay más. No paran de salir. Enemigos. Ahora, que está prevenido. Vale. Ahora, por detrás. Por la retaguardia. Wow. Wow, chaval. Dios. Game of the Year 2024, ¿eh? Por lo menos nominado a mejor pelijuego. O al juego con el mejor apartado gráfico de la historia. Mínimo eso. Y la historia también está muy bien, ¿eh? Del juego. Me dice que es por aquí, pero por aquí arriba, aquí a lo mejor lleva a un... Mira. ¿Y esto? Es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, nos lleva al mismo sitio. Lo que me extraña que no haya pilar. Creo que a lo mejor es que ahora en esta parte no hay pilar. Porque es más ya de ir al end game del capítulo, ¿no? Al final del capítulo, mejor dicho. End game no, porque no es el final del juego. Todavía, no creo. Ese ruido no me gusta. No me gusta, definitivamente no me gusta. Vale, cinemática. A ver qué pasa aquí. Bueno. Luz roja, mal. ¿Quién es? Who's there? What are they saying? Don't get too close. No. Date prisa, por favor. Those creatures are down here with you. They need help. Joder. This is all I have. Senua, you can't. You can't do it. She is thinking about it. No, Senua. Protect us. You need that sword. Senua, no. You have to be. It's all you have. She is ignoring us. Senua, listen to us. ¿Qué va a hacer con la espada? Ah, la va a introducir o algo.
We are protecting you. Ah, la he introducido ahí. Para desbloquear. Must have meaning. Vale. She's given away that which makes her strong. A protector. A avenger. The thing she grips tight when darkness overwhelms her. What is a warrior without her sword? Una guerrera sin espada. She must forge a new path, defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. O ahora tenemos que ir sin la espada. Hasta que la volvamos a tener, flipas. Vamos a ver qué hay que hacer ahora. Supongo que... Eran licántropos, ¿no? Tipo licántropos. O eso parecía. Always another task. Too much darkness now. Where are you taking me, Hidden Folk? Esto no me gusta. Losing it. It is running away from us. Quick. Me dice sí, que me mueva rápido. Otra vez. Otra vez. Vienen. Me han visto. Si yo ahora me acerco aquí, ¿qué pasa? A la oscuridad absoluta. Me he perdido. Claro, me atacan y a lo mejor me matan. Claro, si voy hacia la oscuridad y no sigo el camino, me revienta, vamos. Adiós a Senua. Hay que seguir el camino y ya está, simplemente. El camino de luz. No te separes de la luz. No verás nada sin ella. Vale. Hay que ir por el... por la luz. Supongo que habrá un punto en el que recuperemos la espada, ¿eh? Creo yo. Guay, mira si hay enemigos, ¿eh? Vale, corre, 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 hay que ir rápido a la luz. Corre que se va la luz. Hay que seguir la luz. Hay que ir rápido a la luz. En la luz estamos a salvo, por lo que parece. Hay que ir rápido. Vale, yo supongo que ahora hay que ir por aquí. Hay que moverse rápido. Ahora por abajo. Por aquí. Vamos, Senua, pasa rápido. Estos seres me recuerdan a la película de... ¿cómo se llamaba? De Descent, el descenso. No sé si os sonará. Muy buena película, por cierto. Sobre todo la primera, hay tres, pero la primera es la mejor. Muy, muy buena. Se meten en una cueva y hay como tipo estos seres. Son humanos que se quedaron atrapados, pero han ido alimentándose y sobreviviendo. Y son como eso, como esto, como caníbales, monstruos, una especie de... criaturas que han sobrevivido a la oscuridad y a sobrevivir, bueno, a ver todo mediante el sonido. No verlo, sino sentirlo todo y moverse y notar todo con el sonido. Tipo murciélagos, ¿vale? Muy buena película, por cierto. Hay que ir rápido, hay que moverse rápido. Hay que subir por aquí, parece. Ahora, a ver. ¿Puede ser? Vale, por arriba. ¡Ojo! ¡Hay luz! ¿Será la salida esto? Vale, lo tenemos. Hemos llegado. Creatures watching every move.
If you fall, they will devour you. Look at them. Shadows move, eat you alive. We will just be bones. Can she make it across? I don't like it. Don't you fall. No sé, no, tú puedes. Madre mía, está todo lleno bajo, ¿eh? De las criaturas estas. A ver. Ahí. Sal, sal. Pero hay que continuar, ¿eh? Esto no se ha terminado todavía. Y hay que recuperar la espada. A ver dónde salimos. A la cueva. Vale, ahora ya hay más luz. It will get deeper and darker until she is crushed under it. Her last breath floating up to the sky, she will never see again. But it is over. There is a shift, an invitation. They draw her onwards, just vale. Out of reach, but there. Piedras flotando en el aire. ¿Y esto? Aquí hay algo. Un camino se nos ha abierto ante nosotros. El abrecito. Te lo llamo yo. El arbolito, mejor dicho. Abrecito, no. Arbolito. Fijaros, los que hay. O sea, ir así hay. Nos hemos saltado muchos, la verdad. Esto también lo que hace es completar los logros de, por ejemplo, en el Game Pass hay logros del juego. Esto supongo que aumentará el porcentaje, el tenerlo farmeado, pero bueno. Sin más. Las piedras estas, listo. El abismo. Hay que seguir adelante, por lo que parece. Tampoco parece que hay pilar por aquí. Aquí ya podría haber, porque esto ya es de ir pateando, explorando, ¿sabéis? Es más de chill. Esto ya es ir más de chill. Vale, hay dos posibles caminos. Hacia allí, ¿vale? O por aquí. ¿Aquí qué hay? Oscuridad. Pero no, no se puede avanzar por ahí. Camino cortado. ¿Qué ha pasado? Están cerca ahora. ¿Eso quiere decir que han venido? Cuando se han bajado las rocas, es eso. Vale, hay dos caminos por aquí. Sí, mira, debe de ser por ahí donde hay que ir. Pero aquí hay un pilar. ¿Veis? Cuando es así ir de chill y demás. A ver, ¿este es el siguiente o nos hemos saltado alguno? Vamos a verlo. No, es el siguiente, es el siguiente. A ver, vamos a verlo. Lo tenemos. Grettir found the sword he was seeking. Se nos han quedado solo tres, por descubrir. No pasa nada. He went to leave, but before he could reach the rope, something grabbed him from behind, and Grettir realized the mound dweller. Grettir, el temerario peligroso. Cuidado, el aventurero peligroso. Fought ferociously until Grettir got the advantage and chopped off the revenant's head. Sí, le rebanó la cabeza. But Carr's loom would prove. Era un poco asesino, ¿no? El Grettir este. To be the sword that killed him. Hostia. This is the last test. La última prueba. Hemos llegado a la última prueba. Vale, dicen que están allí. Sí, otra vez la sombra del este. Mira, hay que llegar allí. Vale, y esto es para cambiar. Fuego azul otra vez. Un momento. Esto
Vale, esto para cambiar el camino. Creo que hay que girarlo, ¿eh? Creo que hay que girarlo, sin más. Para poder avanzar hay que girarlo. ¿Y esto qué hace? A ver. Habrá que cambiarlo todo. Vale, a ver. Vamos a cambiarlo. A ver qué pasa. Vale, hay que ir bajando todo. Vale, vale. Ah, pero claro, mira, se cierra. Vale, primero creo que hay que bajar todo. Vale. Un momento. A ver, espérate. Volver y bajarlo. Pero hay que bajarlo desde el otro lado, creo. Desde aquí. Sí, porque no hay otra. Hay que bajarlo desde esta zona. Y luego continuar, creo. A ver. Vale. Ahora por allí no puedo ir, pero por aquí sí. Entonces vengo por aquí y desbloqueo este. ¿O no? Vale, tengo que llegar hasta el otro punto. ¿Cómo llego? Buah, chaval. Tengo que llegar allí arriba. No, a ver, espera. Espérate, ya sé cómo. Claro, hay que llegar aquí. Lo que pasa es que desde este punto no me deja cambiarlo. Y desde aquí tiene que haber un ángulo que me deje cambiarlo. Aquí. A ver. Hay que hacer algo más. Ya no puedo pasar. Vale. Creo que falta por hacer algo. Ahora me vuelve a dejar cambiarlo, pero no. Pero no, hay que intentar activar este. ¿Y cómo activo este? Ah, amigo, ¿será así? Espérate. No hay otro, debe de ser con este. Ya puedo pasar a la otra parte. Sí, mira, desde aquí vuelvo a cambiarlo. A ver qué pasa. Puedo atravesarlo. Y ahora desde aquí, o mejor dicho, sí, porque no hay otra. Vuelvo a activar este, lo bajo. Voy al punto y activo este. Y al activar este, bajo la piedra. Ah, no, abro el portal. Vale, ahora hay que llegar hasta él. Lo he abierto. Vale, lo he abierto, lo he conseguido abrir. Ahora hay que volver atrás. O sea, ¿sí? Ah, mira, sí, por aquí, supongo, ¿no? Supongo que hay que... El atajo, ¿no? Por aquí, supongo que será. Por aquí puede ser. Sí, ahora creo que sí que me dejará llegar allí. Ya está. Listo. Lo tenemos. Madre mía, se tiene que meter por ahí. A ver qué hay. A ver qué hay al otro lado. She is thinking in all the pieces, all the fragments.
ones that helped her. We know all of them. ¿Cómo estuvo de Senua? Es que no, no veas por dónde se tiene que meter, ¿eh? She remembers how it started, almost in her drowning in the ocean. But we saved her. We saved you. We screamed your name till you heard us, and we fought together. We survived. We were lost in this new land, hurt, broken. We had no hope. Once again, we helped you. We always help you. We helped you find courage. An unbreakable purpose. It started with a promise that holds so much power over you. Buah, las voces a la vez, ¿eh? Dillion. Están curradis. Esto es otro nivel, tío. El audio está a otro nivel, el juego este. ¿Cómo se oye de bien, eh? ¿Cómo le cuesta salir, eh? Pobre Senua. Encima ahora sin espada. Estamos vendidos. Sin la espada, mal, eh. No sé cómo vamos a luchar contra los... las criaturas estas y los monstruos estos que salen. Pero mal, mal, ¿eh? ¿Cómo se ve, tío? ¿Cómo se ve? Fijaros en el viento, o sea, en el aire. Cómo caen también las cosas de arriba. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. They will tell her how to defeat the giants, and she will keep her promise. But it's never so simple, is it? Wisdom has a price. Vale, esto no ha terminado, ¿eh? Siempre habrá una parte de ti que cambiará. La sabiduría tiene un precio, nos han dicho, ¿eh? A ver qué hay aquí. No podemos... Vale, cinemática. No podemos correr, ¿eh? Ahora. A ver qué encontramos aquí. Madre mía. ¿Qué hay aquí? Siente. Feel your mind, your voices, all
parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen. Everything I've done has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Those you have led to death. You see things differently from the others. Look, and you will see her. ¿Ha vuelto a la superficie? No creo. You will know her. Bueno, será por su nombre. No, no he terminado esto todavía. Dios, qué capítulo más largo. Y es el capítulo 3, se supone, ¿eh? Y todavía no hemos terminado el capítulo. Qué locura. Se supone que no hemos terminado, ¿eh? Es larguísimo, tío. Casi 2 horas ya, ¿eh? De gameplay. Durante los primeros días, joder, es que va rápido. Vale, lo vamos a leer rápido y ya está. Vale, está contando lo de la civilización esta, parece ser, lo que les pasó. But then Askia screamed her fury. Her words blotted out the sun. Palabras ocultaron el sol, cubrió el verde con su veneno amargo. Y ahogó las colinas con bilis. Vale, vamos a ir caminando rápido. A ver. Dios, qué larguísimo es el capítulo, ¿eh? Qué brutal. Nothing could breathe through her hatred. All their animals choked. Their crops withered in the ground. And the people withered too. The woman had to leave her home. Go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? Qué triste, tío. La historia esta, ¿eh? De los Ulduphulk. Parece que se quedaron sin comida, tío. ¿Murieron de hambre o cómo? The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. Enfurecer a la gente. Dios, ¿cómo se ve esto? No me gusta, ¿eh? No me gusta esto. Estamos yendo hacia lo rojo. Rojo es mala señal este juego, ¿eh? Como suele ocurrir, los débiles lo perdieron todo a manos de los fuertes. Una salida allí, parece ser. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky leached down. The flesh-eating ones. With the awful hunger that could never be sated were legion. Claro, hay algunos que se hicieron carnívoros y empezaron a comerse unos a otros, ¿no? Supongo. And death por el hambre. Held dominion over all.
gods arose, darker and more terrible than those before. Vale, vamos a caminar rápido otra vez. Vamos hacia el oscuro, ¿vale? Aquí hay algo malo. Semejante. Es impresionante, ¿eh? La cueva esta, impresionante, tío. Cómo se ve todo, tío. From the darkness. She had nothing to feed her now, but her rage and despair. She made a deal. I will un give trato. Myself entregaré to a ti, Asuka. Asuka debe ser el dios. Me das el poder para triunfar en este mundo que has creado. Take my life and give me. Hizo un pacto. Hemos llegado. Aquí tiene que haber algo. ¿Por qué? Help me. All around. Everywhere. Cerca. Es ella. Please hurry. Make her give you the sword. I can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. This is all I have. They're coming. I need the sword. Senua, now there's no time. I need the sword. Please. ¿Se la da? O sea, que es ella misma la que se da la espada. Desdoblamiento en el tiempo o algo así. La tienes. Empieza. Cuidado, eh. Ya, que atacan de lejos también, hijos de la gran. Pues no puedo llevarlos. Muy rápido, eh. Muy, muy rápido este. Muy rápido. Espérate que hay varios. Mierda. Mierda, no le he dado. Puedo dar ahora. Estamos en peligro ahora, tío. Ahora. Buah, qué brutal. Con el bloqueo, este otro nuevo movimiento. Como la rinconan, eh. Cuidado, hay otro aquí. Ahora, no. Quería bloquearlo y no puedo. Hay que. Vale, ahora. Corre. Buah, cada vez. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Cuántos enemigos, no? ¡Wow! La rodean, ¿eh? ¡Qué flipas! ¡Qué locura! Mierda. Vale, uno. Cuidado. Ahora, por este. Uno menos. Ahora.
por este. No me dejan. Wow, cada combate. Wow, es todo diferente, ¿eh? Es nuevos movimientos. Todavía hay nuevos movimientos, sí. Claro. Mierda, me ha dado. Mierda, mierda. Ahora. No. Ahora. Wow. Increíble. Espérate que todavía quedan enemigos, ¿eh? Todavía quedan cañones. Vale. Wow. Cuidado. Ahora. Dios. ¿Cómo se lo ha cargado este? Nuevo movimiento. Este se ha repetido. Todavía queda, ¿no? Ya. ¿No puedo activar esto? ¿Cómo me ¿Cómo? Dios. Hombre, yo creo que es significante. Hay muchos enemigos, ¿eh? No puede ser. Vale, tenía que pasar así. ¡Qué locura! Solo la luz puede hacerlos desaparecer, dice. Ha podido escapar, ¿eh? Wow. ¿Dónde estás? Aquí. Raw and bleeding, rootless, selfless. Yeah, está aquí. All the names that were lost, she will fight and hold. She knows her name now. Ha venido este hasta aquí. Ingun. She knows her. Vale, ahora hay que llevar a... Hay que llevar al bebé muerto. A ver. Habrá que seguir a este hombre. I know what they were trying to show me. I know Iltaiga's true name now. Ingun. Ingun. Names of power.
true names, they cut to our hearts. To know the true name of something is to command it. Bring her here. Can we call to her, like the Draugr did? She will kill you. The Draugr were aping the customs of the living, acting out what they did before they turned. A grotesque parody of the blood once held in that sacred place. Sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. And yes, she will come. But she will kill you. Just like she has so many of us. And what? She can never be reached. We need to find a place where you can meet her face to face and see the world through her eyes. See our world. And there are ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. The veil that hides the Veridir, as they whisper. He meets us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. She understands. There are ways to tear that open. She knows. Pass in. It won't be the first time. She's suffering. Racked with grief, I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Rituals will change it. They will bring change. They transform. They move and change the world. They uncover what is hidden. Is it safe? Never safe. Vale, podemos correr también. Si corremos, él corre también. O sea, eso está de puta madre. No pone cuándo se termina el capítulo, porque yo estoy un poco... A ver si... No sé. A ver, a mí me da la sensación de que es el capítulo 3. Bastante largo, ¿eh? Pero... Luego veremos a ver por dónde, por qué capítulo vamos del juego exactamente. Hemos llegado. ¿Otra cueva? A ver. A ver qué tenemos aquí. Una espalanada muy muy grande. Esto es cine. Esto es cine. Este juego es cine, gente. El ritual. El ritual de Senua. Ojo, brilla azul. Bueno, es un color turquesa, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos ahora? El gigante. Está viendo al gigante. Dios. I know you. Yo sé de ti, sé quién eres, ¿no? La Ingun, sé quién eres, Ingun. Vale, tenemos que... Madre mía, tenemos que llegar hasta ella. Qué locura. Vale, cuidado con esto. Creo que tenemos... Mierda, me ha quemado. Vale, cuidado, ¿eh? El patrón de ataques... Cuidado. Hay que llegar hasta ella. Ya, y ahora por aquí, ¿no? Supongo. Corre. Romper esto, ¿no? Hay que liberarla. Hay que liberar a la giganta. Matado. Qué valiente. Ahora. No. No hemos llegado, tío.
hacia... Va al ritmo de la música, loco. Vale, ya sé lo que hay que hacer, espérate. Es desde aquí. Ahora, si no, no llegamos. Llegar al otro. Cuidado. Guau, qué locura, esto. Corre. Ay, que no llego. Ay, que no llego. El otro. Vale, está casi liberada. Creo que somos monstruos, dice. Y ahora, vale, ahora es más. Ahora más rápido esto. Hostia, la... Guau, cómo se oye la canción. Cuidado con esto. Va, esto es el modo foto. Salir del modo foto, sí. Es que quería ver si podía... Hostia, vale. Otra vez. Qué rápido, corre, mierda. Que los rompe, cuidado. Hostia, que los rompe, vale. Ahora se pone difícil, Se pone difícil esto. Guau. Brutal. Corre. Ahora aquí. Vale. Aquí es uno a uno. Otra vez por aquí. I will break your chains. Ya estaría. Dios. ¿Pero vamos a luchar contra ella? ¿O cómo? Vale, creo que sí. Espérate. Vale, ahora, corre. Hay que llegar a donde está. ¿Y esto? Por aquí. Que nos ve. Qué cosa más fea. Qué cosa más fea. Otra vez. Corre. Hay que continuar por aquí. Bombardea. Tengo que haber que ir a toda hostia, ¿no? Cuidado. Bueno, por aquí, corre. Hemos llegado a la última. Vale, la hemos liberado del todo. Se la va a entregar. Con lo que le ha costado llegar hasta aquí, tú. Madre mía. You break. You become monstrous.
Let them rest together. Together. Together now. Se murió. Se ha petrificado, ¿no? Sí, mira. Silence. Se acabó. She is gone now. All the rage, all the fear, all the grief, all died with her. Gone. You did it, Senna. Now people will be free again. You brought her home. Yes. You think you have triumphed. Otra vez la sombra. La voz más asquerosa del juego. No era una diosa, dice. Esto no cambia nada. Necesito ir a casa. ¿Puede tu padre acompañarnos si te cuentas lo que viste? Sí. Él no va a huir de la batalla. Él nos llevará a ello. Hay más que la espada aquí. Más que él puede entender. No más esclavos. Y no más sacrificios. He is trying to understand. Is no he? No sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices, swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be for something. Be sure of that. She is exhausted. You leave at sunrise. I will come with you. I know the Gordi. And he respected me. Once. A Gordi, ha dicho, conozco a Gordi o algo así. Será testigo de lo que ha sucedido hoy. Ya ha derrotado a la giganta. La ha liberado, como el que dice, ¿no? O eso da a entender. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but wisdom has a price. Remember, what happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. This isn't the right way. I told you we need to head further inland. Perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjork. They've been pains in our asses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Don't worry, lad. I'll protect you. No hay forma, ¿no? De ver. No. Desde aquí. A ver. No hay forma de ver por qué capítulo vamos. Luego lo miraremos. Parece ser que no hay forma. Vale, vamos a seguirlos, a ver. Pero no pone, creo, ¿eh? No pone el juego. Me parece que no te avisa de cuando termina un capítulo y empieza otro. Va todo seguido. Es como una película. Así que yo creo que lo dejaremos aquí porque seguramente se haya guardado aquí, ¿eh? Sí, yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale, gente? Porque si no, el episodio se hará demasiado largo y ya se ha hecho. Entonces, yo creo que se habrá guardado aquí, o eso espero. Así que lo dejamos aquí, ¿vale? Y continuamos en el próximo episodio por este punto. Vamos a salir al menú principal. Supongo que se habrá guardado. Sale el menú principal y vamos a ver por qué capítulo vamos.
Vardarvik. Vamos por el... Pues hemos hecho dos capítulos. Raudolar y Uldufolk. Vale, pues hemos hecho Raudolar y Uldufolk, ¿vale? Al mismo tiempo. No sé en qué punto, sinceramente, no sé en qué punto hemos pasado a Uldufolk. Eso lo estaremos viendo, ¿vale? Porque seguramente lo suba partido. Lo suba partido, luego lo veremos. Luego lo veremos, a ver qué tal. Pero claro, es que 2 horas y media es la misma duración de lo que hemos estado grabando hasta ahora y haciendo los episodios hasta ahora. Con esa duración, 2 horas y media me parece demasiado. Entonces vamos a estar mirando de subir los episodios partidos, ¿vale? Partidos. Y que duren menos, sobre todo eso, que duren 2 horas o menos es el objetivo. Yo creo que 2 horas ya es muchísimo, da muchísimo tiempo. Y nada, pues ya hemos llegado a Vardarvik, que se supone que Vardarvik es el próximo lugar donde estamos. Es donde estamos ahora, nos encontramos caminando junto a los dos compañeros que tenemos. Y nada, bueno, compañeros entre comillas. Uno se puede decir aliado, el otro, bueno, ya veremos. Ya veremos si lo que dice es cierto, ¿no? De que está a nuestro lado y quiere acabar, quiere, por lo menos de ese, en ese sentido, ¿no? Quiere acabar con los sacrificios que hace su clan, por así decirlo, su especie de clan, civilización. Ya que, bueno, ha visto que una humana, Senua, ella misma ha podido, de alguna manera, vencer a una giganta y vencer a un gigante. Entonces, pues... querrá convencer a su padre, porque su padre se ve que el jefazo del clan, de que no continúe con los sacrificios, ya que pueden derrotar a los gigantes y no hace falta ofrecerles sacrificios ni ofrendas ni nada. Y nada, pues nosotros lo vamos a dejar aquí, vale, gente, si no sale demasiado largo el episodio. Nos despedimos, hemos hecho doble episodio hoy también jugando, yo creo que ha estado bien. Lo dicho, vamos a intentarlo subir separado los dos. Veremos a ver en qué punto hemos pasado a lo que es la zona o el capítulo de Uldufolk, ¿vale? Y nada, pues nosotros lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, que os sirva como guía, muy importante, como medio de información y ayuda, sobre todo. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Ya está, la próxima. Un abrazo. Chao, nos vemos. RTX. Nos vemos pronto, gente. Chao.